hablar del SENA, porque luego de que el Gobierno Nacional anunciara la necesidad de reformar la Agencia Pública de Empleo del SENA, pues hay 1.500 vacantes para Antioquia que están abiertas esperando a personas que buscan por un empleo. Vicky, según la Presidencia de la República, hoy en el país existe una bolsa de empleo más eficiente para aquellas personas que están buscando trabajo. Durante este 2013, el Servicio Público de Empleo del SENA ha buscado ser más eficiente en la circulación entre la oferta y la demanda en los trabajos y así tener alternativas laborales de mejor calidad. Estos servicios son gratuitos, son indiscriminados, cualquier persona puede ingresar a nuestros portafolio de servicios de nosotros. Además de brindar vacantes de empleo en el país, el SENA ahora brinda mejores asesorías y capacitaciones para el trabajador que pierde su empleo, para que éste pueda tener nuevas oportunidades laborales. En el departamento de Antioquia tenemos 1.900 vacantes, están médicos, tenemos ingenieros civiles, tenemos operarios de confección, tenemos auxiliares de administrativos, auxiliares administrativos en salud, tenemos también arquitectos, bueno, tenemos una variedad de vacantes que pueden venirse aquí al Servicio Público de Empleo y a postularse en estas vacantes. En la actualidad existen 14 centros de servicio de empleo en el país, pero se espera que terminando este año se puedan tener 70 bolsas de empleo para que los ciudadanos tengan mayores alternativas laborales. Yo llegué por medio de los motivos de desplazamiento forzado, fui a un sitio que es denominado Guao y allá me recomendaron el SENA, me dijeron que había muchas oportunidades de estudio, de ofertas de trabajo. Y eso es lo que hago acá en ese momento. En Antioquia, las personas en situación de discapacidad también tienen sus opciones laborales, porque consideran que estas personas son productivas para la sociedad. Yo vengo aquí al SENA porque me siento pues interesado acá a estudiar. Me parece pues muy importante para el futuro, para poder trabajar en el futuro. Hasta hoy son más de 1.710.630 los colombianos inscritos en el Servicio Público de Empleo del SENA, de los cuales más de 325.000 ciudadanos consiguieron trabajo por este medio.